Amores de mi vida, buenos días. Deseándoles de todo corazón que el día de hoy tenga un día muy bonito y súper bendecido. De este lado amanecimos muy bien, son las 4 de la mañana. El día de hoy me toca iniciar a trabajar a las 4 y media. Y por ese motivo, mis amores, estamos ya acá al pie del cañón. Ya prácticamente estoy lista. Ahora voy a preparar un té de manzanilla, que me encanta tomarme un té siempre. Antes de irme a trabajar, tengo como costumbre, mi amor, tomarme ese té porque si no, no me siento bien. Ya es una costumbre, vamos a decir así. Entonces, preparo el té. Ahorita viene mi compañera a buscarme, mi amor, y a comenzar el día, bueno, pues trabajando. Deseo de todo corazón, de nuevo les digo, que el día de hoy ustedes puedan cumplir cada una de las metas que ustedes se tracen. Así que vamos a ver qué es lo que nos trae este día de hoy. Amores, ya ustedes ven más o menos dónde estamos. Estamos comprando materiales para lo que es la obra de la casa. El señor Trifa nos estuvo llamando anoche para decirnos lo que le hace falta. Entonces mi esposo fue y me buscó al trabajo. Esta mañana hicimos la parada acá. Ahora vamos a la casa. Oye, mi esposo. Ahora vamos a la casa a llevar los materiales. Bueno, primero tenemos que pararnos a comprarle de comer a Trifan. Luego vamos a la casa a llevar los materiales y ya de ahí sí regresamos. David está en casa haciendo tarea. Hoy andamos solo con la reggaetonera Mita. Tenía muchísimo que no le decía así. Ustedes al ver esta caja se imaginarán, María, ¿vas a hacer paquetes para la mudanza? Pues sí, seguimos de este lado con lo que son los paquetes. Yo les he mostrado a ustedes en algunos videitos que ya hemos preparado caja, Alex y yo. Y hoy, bueno, pues sigo con esta cuestión, como yo digo, para no dejar todo para última hora. Porque lo que más queremos es, por lo menos, que cuando llegue ya el día de llevar las cosas a la casa, bueno, pues que esté más o menos todo organizado. Así que armo esto y comienzo ya a guardar cosas que nosotros no utilizamos. Estamos tratando de dejar fuera solo las cosas necesarias. Ya las cosas que sabemos que no se va a utilizar, bueno, pues va todo, mi amor, empaquetado ahí adentro. Así que me dejo de estar con la habladera y vamos al mar. Un stop de armar la caja para salir con mis muchachitos aquí afuera un ratito. Aquí está la Emita que le va atrás a David y yo detrás de ella. Lo he sacado para que tomen un poquito de aire fresco porque ellos el día de hoy no han salido fuera. Emita escuchó al perro y ella automáticamente se para. Se para de una vez. Lo he sacado, como les decía a ustedes, para que yo tome un poquito de aire fresco, ya que yo todo el día... Bueno, Emita sale con nosotros a hacer diligencias, pero David no. David estuvo todo el día en casa haciendo tareas y esas cosas. Entonces lo he sacado para que por lo menos pueda montar un poquito de bicicleta. Yo estoy tomando además para nosotros venir a esta parte, ¿no? Ella quiere seguir de aquel lado porque ella piensa que Juan David está hacia allá. David solo está dando la vuelta a la manzana. En fin, lo he sacado a los dos para que tomen un poquito de refresco. Ya después que esté aquí por lo menos un cuarto de hora, ya entonces me voy arriba a seguir empacando. Estamos
estamos en modo mudanza. Usted sabe que les había mostrado en algunos videitos las cajas que ya había hecho, pero tenía unos días que no hacía caja. Pero hoy oficialmente estoy metida de cabeza al mando caja, porque no quiero que llegue el día de la mudanza y estemos todavía con cosas sin empaquetar. Como les decía ahorita, lo que estoy haciendo el día de hoy es empaquetando las cosas que sabemos que ya no vamos a utilizar, que no tiene ningún sentido. Ahí viene Joel, la vi en mi heladero en la bicicleta, que no tiene ningún sentido que la tengamos ahí. Ya tomé todo del baño de arriba. Ahora cuando subamos de nuevo a la casa, voy a hacer lo que es el baño del primer piso. Miren, 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 miren esto, miren. ¡Ay! 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 Emita corre, ya Emita corre, señores. Ya Emita oficialmente es una campeona, porque esa ya no camina, sino que se va corriendo para todos los lados. Estamos aquí, amores, así en la calle, porque esta calle es privada. Es decir, que a Emita no le va a pasar nada, ni a Jolavid mucho menos, porque ellos están aquí caminando en esta entrada. Family, miren lo que se hace. 3, 2, 1. El mucho y sus inventos. Bravo, amore, wow, bravo. Eres un campeón, muchito de mamá. Bravísimo. El mucho inventa. Amores de mi vida, buenos días. Como ustedes pudieron ver, hoy es el siguiente día. Como siempre, deseándole de todo corazón que tengan un día súper, pero súper lindo y bendecido. Estamos ya en la montada de las cuatro gomas. Como yo siempre digo a ustedes, vamos de rututeo. Pero no de rututeo, de rututeo. Vamos a trabajar, vamos para la casa a hacer cosas. Mi esposo acá estaba por allá desde las 6 de la mañana, estaba trabajando. Entonces hizo una pausa para ir a comprar algo que se necesitaba para la casa y para venir a recoger a su familia, porque, como les digo, hoy es dominguito, dominguero, y aunque estemos trabajando, bueno, buscamos la forma siempre como de estar, aunque sea juntitos, este domingo, y este no es la excepción. Por ahí está Emita viendo los muñequitos, el muchito está por aquí atrás, y nada, vamos a ver qué es lo que nos trae el día de hoy. Sabemos que va a ser un día de trabajo, de trabajo, porque cuando vamos para la casa, eso es lo que siempre se hace, trabajar, trabajar, trabajar. El Alex está desbaratado, miren la carita, Alex está desbaratado porque es trabajo, el trabajo normal, secular, más en la casa. Yo ayudo, pero no es que ayudo tanto, porque tengo que estar con Emma y esas cosas. Pero nada, empecemos el día como siempre, positivo y agradecido, porque estamos vivos, estamos respirando y tenemos salud, que es lo importante. Amores, ya por acá estamos. He más o menos limpiado la mesa como he podido. Y vamos a comer. Estuvimos comprando en el súper salchichas, pollo, este otro pollo, bueno, papa frita. Por ahí yo traje cerveza, jugo, refresco y así. Por allá hay también papas fritas. Acá hay pan. Por allá hay más pan. Y compré frutas, que fue uva, que después que comamos esto, bueno, pues comemos una fruta. Compramos esto porque aquí hay un señor que para comer el pollo le gusta comerlo con mayonesa. Entonces, bueno, estamos acontentándolo. Si alguno de ustedes va a comer, les deseamos que tengan un sabroso provechito. Estoy atrás de Emma. Yo la estoy llamando y Emma, mi amor, sigue, sigue. Para adelante. Emmi, vamos. Que aquí hay mucho reguero para tú estar aquí. Vamos para allá, ven, camina para allá. Hay mucho escondido. Así estamos por acá, amores, trabajando fuerte. Está el chico afanando hoy aún con algunos cables que hacen falta de electricidad. El mucho escondido ahí, yo no sé a quién se le está escondiendo, muchito. Y Emita y yo vamos para acá abajo. El chico que se está encargando de electricidad ha venido el día de hoy para culminar ya de conectar
lo que son los cables y esas cosas. Yo vengo para acá con Emma porque, bueno, Emma y yo estamos aquí afuera, que está bien fresquecita. Ay, mira la gente viene. Ahí viene la correa camino de Emma de nuevo. Vemos, chile. Como yo le digo, en fin, ya terminamos de comer, casi ahora mismo, amores. Nosotros nos organizamos como podemos. Ustedes saben que no es que estamos en la casa ya con la casa arreglada y todo, no. Uno viene, yo limpio la mesa, organizo y comemos como se pueda hasta que ya todo esto esté listo. En fin, están trabajando, como ya más o menos les mostré a ustedes. Está el chico de electricidad aquí debajo. Arriba está el señor Trifan, el que está haciendo la obra en CNC. Y Alex, entonces yo me voy a poner aquí con él un ratito para ver si Emma se quiere dormir por lo menos un rato, que así yo me pongo a ayudar a Trifan y a Alex por lo menos a recoger cosas, a quitar un poquito de reguero y a sacar cosas que ya no sirven para acá afuera y así. El Munchi está por aquí jugando con la Emma porque el Munchi está como siempre activo 24/7. Como ya les digo, la pila de David son una pila doble A, no se terminan nunca. Emita está persiguiendo a David y yo detrás de ella. Miren cómo está esto. De nuevo, una montaña por acá, otra montaña por acá y otra montaña por allá. Ya en esos días, cuando terminen de hacer estas obras, habían más, pero un camioncito que mi esposo buscó se lo llevó. Pero bueno, han seguido acumulando más cosas. Entonces, en estos días, cuando las cosas estén más avanzadas, pues también se buscará el mismo señor que vino para que se lleve también esos escombros que están por allá, amor. Esta es la cara que tiene esto por acá hasta ahora. Aún no han comenzado con lo que es la pintura, porque el señor Tiffany dijo que primero va a esperar que el chico siga con lo que son, miren, lo de poner estos cables para la electricidad, terminar arriba de también hacer la tracha y ya entonces después él se pone a pintar, que así pinta todo de una vez por todas. Emma está buscando a David y no lo encuentra. ¿Dónde está David? Que se le ha perdido a Emma. Emma, ¿dónde está, hermanito? Hermanito, ¿dónde estás? Que te está buscando Emma. Oh, señores, estoy aquí dando, mira. ¿Dónde está, hermanito, amores? Alex de acá cortó algunas ramas porque acá no se podía casi cruzar porque las ramas tapaban toda esta parte. Entonces, ¿saben que lo del jardín? Yo les dije a ustedes que ya este año no sé si le metemos mano porque como de todas formas ya el verano podemos decir que ya se ha ido. Entonces, es posible que eso del jardín lo dejemos para primavera. Pero nada. Ven por acá, amores, por acá. Vamos a ver qué va a pasar. Las gramas sí las vamos a cortar porque, bueno, no vamos a dejar todo eso como está. Las gramas han crecido. Más o menos les muestro cómo está esto. Ha ido creciendo porque no la hemos quitado. Pero sí en estos días, cuando ya vengamos para la casa, pretendemos al menos cortar todas estas gramas. Amores, Alex está aquí fajado como todo hombre de familia. Está aquí, bueno, pues poniendo también la mano en la obra de la casa. El señor Tri está hacia allá arriba y él está aquí, bueno, pues pasándole. ¿Cómo se llama eso, amor? Corrogato. Pasándole el corrogato, que esto es lo que utilizan, es como un tubo que lo utilizan para por ahí adentro pasar lo que son los cables de electricidad. Les digo desde ahora, no se me asusten, no se pongan con miedo, como quien dice, ay, mi madre María, ¿en qué lío se ha metido? Así están las cosas por acá. Esperen, déjame buscar el mejor ángulo para que la luz no me le moleste. Así estamos por aquí, en una de las habitaciones. Ya la electricidad, ya aquí la han puesto. Los alambres, podemos decir, y ya él también está cerrando de una vez. Miren esto, aquí hemos cambiado de planes, amores. Miren esto. Pensábamos dejar este mismo piso, a que le llaman pavimento, pero no, ya no lo vamos a dejar. Esto lo vamos a estar cambiando también, porque aquí había un trabajo un poquito extraño que ya yo ahorita le explicaré junto a mi esposo, que él es que sabe bien por lo que ha pasado. Ustedes ven todo esto acá, toda esta arena. Esta arena estaba acá, era lo que estaba debajo de este como piso de madera. Entonces vamos a levantar. Vamos a decir un piso normal, en regla, en norma,
como tiene que estar. Así que así están las cosas por acá. Y mi esposo buceando. Aquí se la pasan buceando todo el día. Está bueno, ya veremos si también quitamos esta. En esta habitación haremos lo mismo. Ustedes saben que también estaba ese mismo piso de madera y lo vamos a quitar. Ya él más o menos ha iniciado acá a levantar lo que es un piso normal. Exacto. Ya lo sabes, un piso normal. Y quitar todo esto porque la verdad que estamos sorprendidos del trabajo que aquí hicieron en esta casa. Pero dice mi esposo que esto es un trabajo de tantos años que es posible que en ese tiempo se trabajaba así. Toda esa arena estaba debajo del piso que había de madera normal. Y eso lo que hacía era que se creara humedad y que se crearan incluso hasta bichitos. Y no, mi amor, no. Yo preferimos mejor quitarlo y poner esto como tiene que estar. Ahora el punto es que estos muebles que están aquí, ahora tenemos que sacarlo porque pretendíamos dejar este mismo pavimento, este mismo piso, pero como ya no lo vamos a dejar, ahora hay que buscar la forma de sacar todos estos muebles para afuera, que esto es un trabajito cómodo. Ya Trifan ha puesto también ese tubo donde se van a enfilar ahí los cables de electricidad. Así estamos por acá. Trifan ha pasado por acá en esto, que acá hacen esto para cuando tú quieres pasar al techo, hacer trabajos y cosas así. En esto. Entonces nada, yo voy a venir por acá para actualizarles a ustedes más o menos cómo ya va este lado. Esto va un poco mejor. ¿Se recuerdan que le había mostrado en el video anterior que acá el chico que vino a ayudar incluso hizo un hoyo más grande de las cuentas? Bueno, pues ya eso. Podemos decir que ya lo ha solucionado, le ha dado la primera mano que le tiene que dar. Ya ustedes saben que después sigue otro trabajo para llevarlo a estar como estaba o mejor, vamos a decir así. Esto ya también él hoy enfila lo que son los tubos de este lado para la electricidad. Y por aquí él ya está terminando. Acá ya ha puesto incluso las cajitas, que son estas cajitas donde pasan los tubos en los cables en esto. Ya le ha dado la primera mano para sellarlo. Y aquí también ha dado la primera mano para sellarlo. Ya ha puesto las cajas allá también, como les había mostrado. Y de este lado también, ya él le está dando la primera mano para sellar todo eso. Es decir, que ya esta habitación podemos decir que está casi, casi lista. Amores, por aquí, déjame ver qué le ha hecho. Bueno, de este lado, ya él ha enfilado también. Todo esto tubo lo ha puesto y hoy o mañana, si el chico que está abajo en la electricidad trabajando le da tiempo, lo hace hoy. Miren acá como rompió, que eso no se lo había mostrado. Y esto acá y acá arriba. Así están las cosas de este lado. Ya eso lo sacó, pero aquí van a poner también otros cables. Y acá, bueno, han roto también para seguir con el mismo proceso de la electricidad aquí arriba. Así que esto está, como yo digo, amores, caché, pero caché bombita. Aquí también ya él ha puesto las cajas, está sellando y bueno, continuará sellando todo esto hacia allá. Así que esto está bomba. Ya acá él ha puesto, lo está sellando, acá también él ha puesto y está sellando. Esto aquí está tomando forma. Ustedes ven cada vez que yo voy y vuelvo que le hago un videito a ustedes, ustedes ven que la cosa está un poquito mejor. Es posible que ustedes digan, ay Dios mío, María, pero ustedes siguen rompiendo y fuñendo y embromando. Lo estamos haciendo porque se necesita hacer. Preferimos hacerlo ahora, como les decía a ustedes ahorita, que dejarlo para cuando ya estemos dentro de la casa. Lo que no queremos es que después que entremos aquí, tener dolores de cabeza. No, preferimos tenerlo ahora. Que se llegan los dolorcitos de cabeza cuando tú comienzas a trabajar, que después hay que hacer esto, falta esto, esto, esto no estaba en los planes, ahora hay que hacerlo, y en fin, como lo que le expliqué de los pavimentos, del piso de esas habitaciones, eso no estaba en los planes. Eso fue el día de ayer en la tarde que mi esposo y el señor Trifan hablaron eso, porque nos recomendó que lo mejor, ya después que vimos y entendimos lo que nos explicaba, pues bien, sí, es lo mejor, amor. Así que, ay Dios mío, Dios nos ampare, Dios nos ampare, nos ayude a salir, yo sé que así va a ser con un buen pie de este proyecto en el que estamos de reformar lo más que podamos esta casa.
and lonely in my room again, trying to find the words to say, but nothing comes out. I am looking for the